más, amigos, a lo que es y lo que se llama filosofía. Cuéntale al podcast. Filosofía de calle. El pata va a venir aquí a bajarle rayos ustedes dos. Señores, nosotros venimos aquí, exponemos un tema al cual nosotros creemos que tenemos algún tipo de conocimiento, y al final del día, si usted no aprende nada nuevo, obligado se va a curar. Estamos felices y estamos contentos el día de hoy porque estamos aquí reunidos después de un largo tiempo. Llegando de Medallo. Lady estaba de viaje. Estaba de viaje, mami Lady. La gente que no ha ido a Medellín, hablen con Lady, que le cuente. Sí, que le cuente su experiencia. Maldito final. ¿Qué verdura? Oye. Mucha mami chula, ¿verdad? Sí. mucha planta. ¿Usted Mujica Bregán con una cariñosa? No. No, la verdad. Porque mañana cuando fue, vergó su cariñosa. No, hubo una intención. Se bajaron aplicaciones interesantes. Por primera vez. Sí, se hicieron relaciones. Para crear contactos. Pero los contactos estaban flojos. Espérese, ¿hay aplicaciones para usted contactar con las cariñosas ya? Oh, pero claro, las aplicaciones que todos conocemos, lo que pasa es que en este país eso no nadie la usa, porque es que tú te la vas a pasar haciendo así. Dando vuelta en el mismo sitio. ¿Entiendes? Pero no, al final no se concretizó nada. Porque, ¿verdad? Había, para tú poder y que ve quién te daba like y mierda, tú tienes que pagar unos dólares. Le voy a decir la verdad. Cuando yo quedé soltero, yo pagué Tinder por un tiempo. Yo también. ¿Usted lo pagó? Yo pagué Tinder por un tiempo. No, muchachos, cuando Mujica y yo vimos que había que pagar para tú ver que mira, dime una banda. Oye, escúcheme a mí. Me dijo la vaina de qué rango de edad tú la quieres. Yo pongo de 20 a 28. Me dice la vaina, pues está bien. ¿En qué rango de lejanía usted lo quiere? Uh-huh. Y yo pongo, bueno, vamos a darle pila de rango, pila de kilómetros, para que me aparezcan mujeres de todos lados. Hasta que te aparezca de Santiago. Y que sea del país. Mamá te la puso de Montecristo hasta Punta Cana. Mami, yo le di a esos 150 kilómetros. Cuando la vaina empieza a enseñarme saqueta de haitiana, yo dije, frena. Frena. Como el de modo tuyo. Voy a preñar una haitiana. Hey, viene por ahí casi. Atención, los demboceros. Si me dejan tirar el dembow de que quiero preñar a la haitiana, me voy a quedar con el negocio. No me leí. Se pongan las pilas. Y viene. Y eso se grabó verídico. Y viene Remy con Jaycel. Eso se grabó verídico. Sí, yo lo tengo. Vamos a buscarlo. Oiga lo que pasa. Yo vi que una vez tú estabas grabando donde Milo. Fue con sí, Milo. Yo estaba grabando el dembow de preñar a la haitiana. Oiga lo que pasa. Yo he visto que todo el mundo siempre en las canciones, los traperos y vaina, mencionan de que tengo una colombiana y o si no, de que le vamos a dar una venezolana. Pero que nunca mencionan a la haitiana. Y yo dije, pero y la haitiana nadie quiere nada con ella. ¿No van a? Nadie quiere nada con ella. No tienen vaginas. Es verdad, yo nunca había escuchado de que de un dembow que mencionan. Exacto. Entonces siempre dicen a ti que se lo van a meter, que se lo van a sacar. A veces yo no encuentro. Que le van a hacer tú que lo otro. Para yo poner un chico de público. Quise irme a un nivel tan íntimo con la haitiana de la canción que yo dije que la voy a preñar. Y la canción se llama Vamos a preñar una haitiana. Yo creo que tengo un pedacito, que déjame ver si lo encuentro, en verdad. Yo tengo aquí mismo. Ah, tú lo tienes ahí mismo. O sea, que vamos a ver el preview ahora. Sí, para que la gente oiga. El preview. Y eso va a salir con video musical. Claro, venimos con eso, es el próximo proyecto. ¿Y en qué discoteca va a ser eso? Porque yo sé. Eso va a ser en Haití, en la frontera. ¿Van a coger para allá? Claro. ¿Pueden decir Miguel Duarte? Cero Miguel Duarte, no pueden mencionar a ese muchacho para allá. No, va a ser un lío de Troya. No, Miguel no puede ni tocar. Atención a la frontera. Ponlo, mata. Mierda, es que yo tengo la versión final que le hice a Milo. ¿Pero esa es? No tengo la versión final, la que me hizo Milo. ¿Tú lo mandaste? La materizada. Sí, yo lo tengo en un video, eso fue lo que dije. Ah, tú la tienes por ahí. Ajá. En caso de que aparezca, la ponemos. Sigan hablando. La subimos a Patreon. El Patreon son solamente $8. Vamos a subir la canción de preñar a la haitiana exclusivamente en Patreon. Si no está en Patreon. Preview va a salir en Patreon. Vea, que se está apagado, güey. Atención, producción. Atención, producción. Nos dimos cuenta. Subió. Pensaron que se burlaron y nos dimos cuenta. Lo descubrimos. Porque mira. El mata no llegó brilloso. Espérense. Dale un preview a la gente. Pero un preview, porque es para Patreon. ¿Y usted no se harta de las rubias y las colombianas? Ese eres tú. En verdad, sí. Por eso ahora vengo con otro formato. Ay, papá Cristo. No.
Ahora, abriendo un paréntesis. Está muy duro el dembow. Yo le enseñé a muchas personas. Me han dicho, oye, está duro el dembow. Pero espérense que todavía falta. Se pone bueno, se pone picante esto. Pero no se lo puede dar todo el contenido a la gente. No, pero espérate. Pongo el precordio. No me entiendes. Qué maldito es eso. No, y en verdad, si tú lo hiciste con Milo sabe su vuelta. Está duro. Milo sabe su vuelta. También tenemos un preview. Déjame poner un preview de Milo también. Aquí vamos a dar el preview a todo el mundo. Que es el próximo tema de los muchachones, de nosotros. ¿De los Milo qué? Ah, no, espérate. Que no lo voy a poner. A mí me encanta Milo en dembow. La voz de Milo es full para dembow. Oye, qué vuelta ahora. Quiero fiesta. Discoteca, mujeres frescas. Ella no dice que guau, no, a mí me encanta cómo canta Milo. De verdad. Eso estoy yendo bien allá. Una amiga que liga lo que aparezca. Salió porque tenía. Guau. El outfit, los brillitos y un reloj aunque no sirva. Tiene mil tipos que los tragos se lo brindan. Se ha chuleado un par, pero ninguno se lo sigue. Ya. Ey, no, durísimo el Milo. Durísimo. Venimos con mucha música y mucho proyecto. Yo soy loca con el Milo, en verdad. Entonces, tenemos otra bella querida mamilé en la casa. Buena. Una mujer que entera rubia, ya no lo es. De ahí para allá, tome sus propias conclusiones. Tenemos a Mañón en la casa, un hombre que antes era fiel, ya no lo es. De ahí para allá, tome su propia conclusión. ¿En qué momento fue eso? Hey, tome su propia conclusión. ¿Y qué vaina del diablo? Matayú en la casa, a.k.a. el nuevo flaco, un tipo que antes era gordo, ya no lo es. Tome usted su propia conclusión. ¿Tú viste el video que te hicieron? Bueno. El video que te hicieron, dije yo cuando bajo este libro. Ponme de lado aquí, papá. Wow, mira, Matayú. Me fui. Y lo más heavy es que en el video se ve cómo tú te vas poniendo cada vez más flaco. Sí. El que está bregando la cuenta. Fan de Filosofía de Calle. El mejor. Una sola red drip también, lo mejor. Pero a Mojica le dieron un follow en TikTok de que Filosofía Fans. Sí, esos son los nuevos chamaquitos que nos están apoyando. Ellos me tiraron por privado y me dijeron, ¿usted le molesta que nosotros cojamos el contenido? Y yo, hermano, hagan lo que ustedes quieran. Y ellos fueron los que hicieron ese video tuyo. Sí. Locos, se burlaron. ¿A ustedes les molesta que nosotros cojamos con Mojica? Y yo dije, no, eso le molesta a la mamilé. Ande todo con Mojica también. Señores, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Oh, hoy vamos a hablar de cosas, de casas ajenas, maña, mala cosa, cosas que te han pasado. Experiencia que nosotros hemos tenido visitando casas ajenas, y siempre que ustedes visitan una casa ajena, usted se encuentra algo fuera de lo común, fuera de lo normal. No, pero espérate, a lo que usted está acostumbrado. No, pero hay muchas cosas buenas que hay que resaltar. Que siempre cuando tú llegas a una casa buena, digo una casa buena. A una casa ajena. A una casa buena. Hay casa buena y mala. Oye, si tú llegaste a la sala y tú no pasaste nada, y tú estás charlando con la gente, y la señora de la casa dice, espérate, yo vengo ahora. Y usted empieza a oír que empiezan a partir unos hielo y una vainita, y probando una licuadora. Sí, pero nunca te la meten al 10 de una vez. No, ellos lo van subiendo. Le dan al 3 para pa que tú oigas. Que tú algo se está haciendo. Algo se está que haciendo. Tiene una batida bacana. Y tú oyes el 3. Después el 4. Y después lo oye duro. Y después tú oyes que están los hielos sonando del vaina. Sí, dije, clink, 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 clink. Y después el 10. Y de repente tú eres alérgico y no te queda de otra que bebértelo, bueno, porque no. Imagínate. Y lo bacano es que aparece una leche Carnation del colmado que llega de la nada y que fue leche Carnation y dice, bárbaro, pero morí soñando que están haciendo en esta casa. Te voy a decir una vaina que me quilla de casa ajena. Si yo voy a su casa, usted me invitó y usted tiene unos muebles ahí en la sala y los muebles tienen como unos forros raros. Los plásticos. ¿Y eso forro con plástico? Yo me quiero sentar, yo no quiero dejar mi piel pegada en su hogar. Y usualmente esos son la gente que nada más tienen una sala. Porque hay gente que tiene un par de salas, hay gente que, tú sabes, que tienen ese tipo de casa que tienen par de salas. Hay una sala que de lujo. Que de lujo. Y esa sala de lujo, entonces tiene su plástico, usted no se puede sentar ahí. No, pero hay una sala donde los muebles están descojonados que ahí se puede sentar todo el mundo. No, pero hay esos muebles que tienen esos forros en esas casas que tienen diferentes, son unos forros más bacanos, son unos forros que tú lo ves que son finos, unos forros que tú dices, dice, concho, le terciopelo. Pero hay unos muebles que son de plástico que tú dices, pero ven acá, y no le van a quitar los plásticos que están acabados de comprar. Como cuando tú compras un carro nuevo, que tienen tres años con el plástico. Entonces tú ves que los plásticos, tú te sientes, suenan cric y crá. Y el carro está todo rayado, tú mierda, y esos plásticos, ese carro no es nuevo. Y que vivimos en un país que hace calor. Exacto. En República Dominicana, señores, para lo que nos están viendo fuera, hace un calor infernal. Entonces, si yo voy a postrar mis nachas en sus posaderas,
por lo menos procure quitarle los malditos plásticos para que yo no sienta ese plástico metiéndose mami, con todo para adentro. No, que tú empiezas a sudar, manito. Y empiezas a sudar, plástico, pegajoso, por esa mierda. Y atención, si ustedes dicen que hay gente peor todavía, hay gente que dice que no se me sientan en los muebles de la sala, que sé cuánto. ¿Y qué hacemos? ¿Y dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde nos sentamos? ¿Y para qué están los muebles? Y que no, venga, vamos a sentar aquí que se freco. Y te quieren sentar aquí en el piso, mami, a jugar uno. Oye, en el piso. En el piso a jugar uno. Y eso es la gente que te tiran los más cuatro a ti, que tú lo que te vas a sacar es en coma. Ajá, no, me senté el culo en el piso. Senté el culo en el piso, me dio calor. Me pusiste a jugar uno en contra de mi voluntad. Y me ganaste, mamá huevo. Última que me compra tu mierda de casa. Oye, ojalá se te derrumbe. Tú sabes también que donde hay un problema. No. Cuando tú estás en casa ajena, loco, y hacen comida que tú no comes. Que te vienen de que tú te sientes comprometido. Que de arroz, habichuela, ¡fua! Y berenjena guisa. No, y entonces yo me acuerdo cuando yo era carajita que íbamos a casa ajena y yo soy súper mañosa, la verdad. Yo tengo que decir la verdad, yo soy mañosa. Y yo me acuerdo cuando cuando yo me quería servir, papi me hacía una vaina de que me pellicaba cuando veía de que yo me servía de más, porque me decía de que tú te serviste todo eso, ¿verdad? Pues tú te lo vas a comer. Tú te lo vas a comer, ¿verdad? Claro, porque te serviste todo eso con los ojos. Claro, porque entonces ya tú sabes, estaba uno comiendo forzado y papi nada más mirándome así, vamos a ver si tú vas a dejar, porque tú no quisiste servirte tres veces, japo, dale. Oye, pero en verdad, cuando te hacen esos platos de que molondrones, berenjena guisada, una vez, mira, yo tengo... A mí me gusta la berenjena guisada. No. ¿Te gusta? Si la hacen bien hecha, sí. Pero, no, yo no como nada de eso. Yo tengo un trauma con una berenjena porque chequea. Una vez... Oye, con una berenjena. Oye. Tiene un trauma con una berenjena. Diablo, mañón, ya nada más con eso te van a dar la madre. Me van a dar la madre. Qué vaina. Atención, tú le coges este clip. Atención, Capinini, coge este clip, ¿oíste? Es que él no se ayuda. Estoy frustrado con una berenjena. Oye. Siempre está subiendo su berenjena. Foque subiendo esto. Sí, porque lo va a coger también. Atención, Foque, atención, Capinini. Oye, estoy yo en una casa ajena y dicen de que no, que vamos a comer pastelón. Oye. Y yo digo, está heavy. Qué rico. Pastelón. Wow. De plátano Álvaro. Maduro. Está bien. Yo dije, pastelón de plátano maduro. El clásico. Y yo, cojo mi pastelón. Y yo digo, conchale, este pastelón está como medio extraño. Porque no sabe pastelón de plátano maduro porque no está dulce. Pero sabe como a lasaña. Pero estaba rico. Estaba del kilo. Y hago yo así y me sirvo de nuevo. Y yo digo, coño, pero cada vez está como más bueno. En alto. Yo dije, mierda, pero cada vez está más bueno. Y digo yo, ¿quién fue que hizo el pastelón? Y dice, no, la señora de servicio. Y mami la llama y dice, ¿tú viste a felicitar? Yo no, mami la felicito y dije, wow, qué bueno está ese pastelón. Y digo yo, pero que de verdad que está bueno. Déjame salirme de nuevo. Me sirvo de nuevo. Pa, empoderado. Entonces te digo que estaba empatronado. Mira, ese pastelón lo hicieron para él. No, pero que eran dos pailas de pastelón de berenjena. Porque era una actividad familiar. Estaban todos los familiares, gente de fuera. O sea, usted consciente. Si hubiera habido poco, usted coge poco. Yo cojo poco. Yo me sirvo dos veces máximo. Ok. Pues, el pastelón máximo. dos veces. Máximo. Entonces el pastelón estaba bueno. Y digo yo, bueno. Nadie más va a comer pastelón porque el pastelón está ahí. Pero hay unos modales. Él lo preguntó. No, yo pregunté. Hay unos modales. Yo le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi abuelo. Si nadie más va a comer. Nadie más va a comer pastelón. Todo el mundo, no. Voy para allá de nuevo. Él lo cometió en una encuesta. Pero entonces, espérate. Ya ahí yo cogí, yo dije, yo me voy a servir ahora de a verdad. De verdura. Yo no me voy a hacer. Esta es la última que me voy a servir. Manito, llena el plato. Con esa cerrate. ¡Buah! Con esa cerré. Entonces, después de todo. ¡Ey, pero con broche de oro por todo lo alto! No, pero oye, a todo esto. Máximo dos. Yo pregunto. Maximito Scoff. Oye, en esto yo digo, ya cuando termino, le digo yo a mami, mami, ¿de qué eres ese pantalón? Mami dice, de berenjena. Y yo, ¿cómo así? ¡Mierda! Y yo, ¿cómo así? No, pero espérate, todo eso. La tarjeta, todavía. La ¡ajá! Tarjeta. ¡Ahí es que voy! Propopón, cuando paró. Salieron esa vez... Yo me intoxiqué. Berenjena, duré yo una semana entera con un dolor de barriga. Atento a la berenjena esa del diablo. Por eso que estoy frustrado con la berenjena. Pero oye, si la mamá no le dice nada... No, yo me quedo bien, tranquilo. Sí. Era lasaña, pero... Él se puso a pensar en que se dio tú esa berenjena. Y tú esa berenjena salió. No, pero el loco dijo, que pero ven acá. Pero a mí ni me gusta la berenjena. Exacto. Yo le dije a mi mamá, me dije, pero a mí ni me gusta. Me dije, pero te la comiste todo. Y yo dije, si me llevan la paila, me la llevo. Mierda, loco. Vaina, mami, que no me gustan de casa ajena, es real. Yo fui, este cuento yo lo hice hace mucho, pero hace mucho, ni en video estábamos aquí.
Fuimos a casa de un amigo de nosotros, mío de Mañón, que rico, rico de verdura. Ay, verdad. No di que yo tengo tres pesos. Pero que tienen piscina. Este es el episodio de los amigos ricos. Y que no se baña. El que no lo ha visto. El que no lo ha oído. Mamela, ese tiene piscina, jacuzzi, tinacos, villas, poncheras, villas, vasos de agua. En donde sea que usted se pueda meter, el loco lo tiene. Ahora, el mío nos invita para su casa y nosotros vamos pensando, tú sabes. Vamos a poner rico, a burlarnos del sistema. Claro, becado. Cuando uno va a casa de un rico, uno llega con malicia. Sí. Y cuando... Uno llega, es dispuesto a abrir la nevera. Mami, uno llega y siempre tienen uno empieza a dar orden. Usted dio una orden. Mami, ley, siempre tienen uno guineo ahí en la meseta. Sí, en la meseta. Y usted se dio el guineo. Y que no se dañan. Amarillito. No se dañan. Amarillito. Amarillito. Eso guineo no ve ni una mancha. Yo no entiendo cómo diablo. Usted llega y ve lo guineo ahí. ¿Qué tú crees que son de juguete? De juguete. De mentira. Y no, y tú coges uno y lo abres. Manito, nada, ni una caja, no se le pegará ni. Óyeme, los malditos guineos esos, sabrá Dios dónde diablo que lo cosechan, mami ley. No le salen ustedes ni la vena esa, que uno a veces muerde sin querer. Sí, ni la vena esa, el diablo tiene. Sale perfecto. Oye, y durito, salen. Mami ley, que si tú lo aprietas por abajo, la cáscara sale sosa. Óyeme, qué maldito guineo. Hermano. Llegamos en Malicia y de una vez agarro un guineo de eso, sí, por si acaso. Por si acaso no tenga que comer. Usted no come vaina light y se dio su guineo por si acaso. Potasio. No había que comer y estábamos tito de que mil hay hambre. Pero oye, hay que asegurarse rápido porque tú no sabes si el rico fue a su casa y que cambiar así. Y dice que ya me cambié, sí. Vámonos. Y de repente se acabó el coro y tú no cogiste coño ni un guineo. No, vamos a juego. Hay que coger esos guineos rápido. No, hay que abrir la nevera porque siempre hay uno que es extraño. Y siempre hay una recuerda. Manzana abajo y vaina. Sí. Y una mandarina extraña, de que de glaciar exótica. Pero el loco tenía una suba ahí sin semilla, y yo, hermano. De la verde. Y yo dije, hermano, yo no quiero que parezca campesino ni nada, y no le voy a mentir, pero llevo 6 uvas. Y no tienen ninguna. Y ninguna tiene semilla, están dañadas. hay que ir a reclamar pro consumidor que la maldita uva esta no tiene semilla. Entonces, él me explica, no, esas uvas vienen sin semilla. Y dije, mierda, loco duro. Metando... O sea que hay tipo de uvas y usted sí. Ni sabía. No, y uvas. Catando uvas, estaba todo. Una boneless uva. me dieron una uva boneless. Claro. Una uva sin hueso. Cuando yo probé esas uvas boneless, digo, coño, pero. Entonces, Miela. Al final, todo de aquí. Miela. Me gusta. Y entonces, en casa de rico, uno hasta fruta come. ¿Usted sí, no come, claro. ¿Usted come fruta en su casa? Se daña yo en, sí la mía. En la casa. En la mía se daña, para que esté claro. En la mía, yo compré un vaso de lechosa y que pasé fit. Y la lechosa se hizo sola. No, la trabajadora le dio en la madre, para que esté claro. Se hizo una batida. Ey, mira, atento, yo compré 4 latas que el lecho y se me perdió una. Pregúntale. Ey, atención, trabajador. Por si fue que te boté. Viste que te lo dije, viejita. Esa era la que se te llevaba también los productos de limpieza. Sí, por eso ya tú no estás con nosotros. Usted hizo una compra de cloro, Vitolín, y llegó y que no había nada. Y no voy a decir que te extrañamos, porque no te extrañamos. No. Real. Real. ¿Y quién está limpiando ahora? Yolanda Martínez. ¿Y no, cómo? Espérate. Y el mata está totalizando ahora. No, déjame hacer una pregunta. Ey, el mata tiene. Déjame hacer una pregunta. Está poniendo ese apartamento del quilombo. Venimos con unos privity ahora, clandestinos. ¿Cómo tú te haces con la vida nocturna, con el trabajo, con la charlatanería? Al mismo tiempo la limpieza de la casa. No, mire. Y las mujeres. Mamila, yo siempre he dicho. ¿Cómo tú lo haces todo? Yo siempre he dicho. Atención aquí. El más limpio. De los muchachos. No, escúchame. El más limpio no es el que más recoge, ni el que más friega, ni el que más trapea. El más limpio es el que menos ensucia. Es el más limpio, de verdad. Entonces, usted tiene un plan de ensuciar lo menos posible. Ensuciar lo menos posible. Nada. Oye, óyeme. Usted está que deja el mismo vaso de... Hay un vaso de agua, un vaso de refresco, sí, y un vaso de jugo. Ya, 3 vasos. Agua, y está el otro en el freezer. ¿Qué me voy a servir? Cojo el mismo vaso, termino ahí. Enjuagado, y está el vaso ahí, ya. ¿Y usted usa el mismo plato, el mismo cubierto y el mismo cuchillo? No uso plato, cubierto ni cuchillo. Fácilmente abro una servilleta, como arriba de mi servilleta normal, se envolvió eso, se botó, me fui para la calle. ¿Usted no usa plato si llegan unas plantas para allá a amanecer con No, usted? No pueden comer en plato. La planta usted le pide una pizza y se la come de la misma que de la caja. Y cuando se vaya, tiene que irse a la caja. Tú lo que no sabes, que el otro día dice, él que no, que voy a meter una chica. Espérate, él manda los culitos a botar la basura. Sí, entonces, no, oye.
Que los otros dicen. Es que familia. Espérate, a veces la tengo en la puerta ya con la funda agarrada. Y le digo, espérate, que falta la funda del baño. Llévase la vaina. Usted es donde está, ¿verdad? Que los otros. Usted la va por afuera. Los otros días. Yo no puedo. No, que voy a invitar a una chorea en mi casa, que busque, la vamos a pasar de pelos y vaina. Y le digo, yo, Mati, ¿qué le va a brindar? Me dice, queso con jamón y salami y vaina. Y digo, yo, está heavy. El chamaquito va a bregar. Claro. Ajá. Un platter. Claro. Mira, ¿tú sabes lo que le dice un platter? No. El chamaquito agarró de esos termopas que mandan en el colmado. Y así mismo se lo mandaron. Y así mismo lo sirvió. No. Y tú veías, dije, la copa de vino y el termopas con los quesitos. Tú tienes la foto. Con los quesitos. No, está por ahí botado. Ahora, mami, le voy a hacer otra vaina. Si usted considera eso, que el más limpio no es el que más recoge vaina, sino el que menos ensucia, entonces yo me considero top 3 de las personas más limpias que yo conozco. Yo intento regar lo menos posible. No, y yo te voy a decir algo. Mi cama. ¿Tú sabes cómo yo duermo? Yo pongo dos almohadas ahí, de lado y lado, para no moverme mucho. Pero en la mañana, cuando yo me levanto, adivine que la cama está igualita. Está ready. La cama está igualita. No hay ni que jalarla, ni que dedicarle un lado, nada. Y entonces, ¿la suapiadera en qué momento se hace? ¿Una vez al mes o cuánto? Tengo una joven ya que la contraté que va a estar yendo a mi casa una vez a la semana. A la semana. Ah, pero eso está bien, eso es lo que nosotros hacemos. Exacto. Con que ella limpió una semana y yo en esa semana no ensucié nada. Ella fue hoy y cuando vio el fregadero, vio que había un vaso, un plato y un tenedor. Y me dije, ah, pero tú no comes. No es que yo no ensucio. Es que yo no ensucio, amiga. Entonces, aprendes eso. El más limpio es el que menos ensucia. Mierda. Pero lo que te iba a decir de la casa del rico, Mañón, y tú que estuviste allá conmigo, es que yo cuando... Del jugo, yo me quedé pronto. Sí, abrimos la maldita nevera de Ricky Ricón. Ah, porque ustedes fueron a abrirla. Claro. A lo que él se cambiaba. A lo que se cambiaba. Amiga, te estoy diciendo, eso es rico, le dan unos arranques raros de que... Había que aprovechar rápido. Nosotros hicimos unos panes. Agarramos un jamón serrano que había ahí. Dios, agarramos un queso que él tenía parmesano. Un queso de cabra, porque él tenía una bandeja. Espérate, los ricos. ¿Queso de cabra? Ah, sí, pues rico. Tenía rico, su queso de cabra de que ahí. Los ricos compran una bandeja de quesos que vienen de que por triangulitos y bloques. Entonces, sí, esos son buenísimos. Un queso pack. Ajá, un queso pack. Entonces, ajá, él tenía ese queso pack. Él dijo, ustedes armaron una tablita de quesos. Él tenía 6 de esos. Él dijo, cojan uno. Nosotros agarramos uno, lo tiramos encima, agarramos disque pancito, galletica, y este agarró el jugo. Mami, entonces yo agarré un paquete de un jugo rápido, ¡pum! De naranja, lo agarro por el cuello, el jugo de naranja, y me le acerco así y le digo, ¿y ahora? Tú vas a ver ahora. Yo pensaba que tú te ibas a pegar de la misma vaina que dije, por la gente mía fueron decididas. No, yo estaba tan decidido para pegarme de la. Pero empaqueté el jugo por el cuello. Y me le pego y le digo, ahora, maldito jugo del diablo. ¿Tú sabes lo que...? ¿Con tu tabla de queso? ¿Tú sabes lo que sé? Es lo que tengo yo. Mami, imagínese el jugo así temblando. Que llegaron los tigres, ay, chapia. Que estaba salpicando el jugo. Y entonces, asustado. Agarro, empiezo a servirme el jugo y suena... Hasta el tope, sin hielo. Hasta el tope el vaso. Sin hielo. Sin hielo, claro, obviamente. Y un vaso porque grande. Estaba frío eso. Ese jugo está frío, no claro. Hay hielo. ¿Para qué le vamos a poner hielo? Para que se me haga, güey. Y agarro yo y hago así. Y después voy por la mitad del vaso y estoy sintiendo una recua vaina por la garganta. Y yo encojonado, hago así, pongo el vaso ahí y miro el vaso. Mami, leí. Los malditos ricos compran los jugos con pulpa. Los jugos de China con pulpa. Que, óyeme, eso parece... No, no. Ese jugo de naranja tenía pulpa. Sí, saco de pulpa, mami. Oye, qué maldito tanto, a mí me acuerdo tanto, Mata. Que Mata esperó que el pan de nosotros se terminara de bañar. Y eso no era un jugo rico. Él lo esperó con el jugo ahí. Él lo esperó con el jugo ahí encima de la mesa. Y le dijo, hermano, yo tengo una pregunta. ¿Cómo tú me invitas a tu casa y tú tienes un jugo de naranja con pulpa? Yo no bebo jugo entonces, así discutiéndolo. Y el loco dice, no, porque aquí mis padres les gusta. Yo, tu padre, a mí no me importan, tu padre. Tú puedes ser huérfano. My nigga, I don't give a shit. ¿Qué es lo que con ay, el papá con, Dios. Y tú esa pulpa, dígame. Y le digo, búscate un colador, ven. Lo colate. Lo colé con el jugo. Y le dio los panes con el jugo. Y le dimos en la model, pero
Yo me ofendí en ese momento porque está bien. Porque, coño. Está bien, tú eres rico, te vamos a respetar tu ricura. Está bien que tu uva no tiene semilla. No, no, está, pero tu jugo no puede tener pulpa. No, pero. Claro, ¿Cómo la uva no tiene semilla y el jugo de que tiene pulpa? Y si usted es rico y lo vamos a respetar porque usted es rico, entonces sea bacano y tenga su jugo con pulpa, el que le guste a usted, y el de la visita, sin pulpa. Sin pulpa. Un 100%. Si usted tiene dos tipos de queso, usted tiene que tener dos tipos de jugo, obviamente. No, él tenía tres tipos de queso. Diablo. No, mire ahí. Yo hablando de eso ahora, siento esa vaina recorriéndome así la garganta y me da tateriquito. Mira cómo se me engranó, mira. La pulpa. No, tú sabes también lo que es bobo, cuando tú estás en casa ajena y se crea una discordia familiar. Ande, yo he estado en muchas discordias familiares, tú sabes. Y tú estás ahí, ¿verdad? Y tú estás tratando, ¿verdad? De no opinar nada, de no hacer nada. Pero fuerte es cuando la madre, como de este tipo de madre, como que quieren involucrar también a los invitados que están ahí. ¡Diablo! Yo odio esa vaina. Para que den su opinión sobre la situación que está pasando, loco. ¡Ey! ¡Diablo! Mira, sí. Eso es un bobo. Yo no, y en verdad, también, en esa misma línea, cuando se arman choque, le empiezan a dar pana tuyo, dije, con la mamá. ¡Mierda, loco! ¡Y tú estás ahí! Oye, tú estás en la computadora y dije que están jugando y de la nada viene la mamá y dije ¡po, po, po, po! Y tú dije, y tú estás... Sí, güey, la galleta siempre es sorpresa. Sí. Uno se está esperando. Uno se está esperando. Ellos no están discutiendo ni nada. Y la mamá viene y dice... El que va de la galleta habla bajito al principio, no habla alterado. Y dice que entonces hice una mierda. ¿Qué? No. Pero yo no dije eso. No, eso es lo que tú me estás queriendo decir. Todo el mundo moca. Y todo se mira y dije... No, porque lo que pasa es que yo te... Ah, pero está bien. No. ¡Po! Esa galleta, ¿no es así? Loco, ¿y qué es lo que está pasando? Paren todo. Eso es fuerte, loco. Yo estaba en esos bobos familiares y entonces quieren involucrar a uno, a que uno opine, y uno está de que yo no sé si ayudar a la gente de uno o irte por el lado de los papás para que tú te quedes frío en esa casa. Mami, pero una vez me pasa que me voy con una doña IKEA acababa de abrir y me voy yo con una vecina para IKEA. Ajá. Que íbamos dique, a nivel grupal a ver qué es lo que con IKEA. Dique, porque, era una comunidad de un tour a IKEA. Un tour a IKEA. se armó el tour para IKEA. Ya tú sabes. IKEA. Medellín, Bogotá. IKEA. Un tour daba al diablo. ¿Qué había en el pasillo 5? Oh, de todo. Saquete mueble. Saquete mesa de noche. Entonces. Le dimos pa'l tour pa' IKEA y ella va manejando la doña. Ella tiene dos hijos. Y vamos, yo, la mamá de un amigo mío, el amigo mío y los dos hijos de la señora. La mamá va... Usted se fue con el tour familiar. Sí, usted era el amigo de uno de los que estaba ahí, pero era con la family. Sí, pero yo pagué mi tour. Óyeme, y le estamos dando ahí. Y atrás vamos, va la señora, la mamá del amigo mío, yo y el amigo mío atrás. Y van los dos niños adelante. Y ella empieza a decirle a la señora de atrás, dice, los hijos suyos, vamos a decirle Natacha, por decir un nombre. Los hijos suyos, Natacha, lo respetan. Ella va manejando. Dice, porque los míos no me quieren respetar. Yo le dije los otros días y se ha volteado. Cogiendo lo elevado de ahí, de por ahora. Porque yo le digo a los hijos míos, ¿verdad? Que cuando usted agarra y le dice algo, a usted yo lo escuchan. A mí no me quieren escuchar. Loco, le digo como 6 minutos en alta mirando para atrás. Y está todo el mundo así. Y la doña aquí va atrás y que, sí, ¿verdad? Pero mira para adelante. No. Y a los niños le da con su respeto. Tienen que respetar a su mamá, pero mira para adelante. ¿Tú sabes que también? Quillaba. Bueno, quillaba a los papás de uno. Y es cosa de casa ajena. Cuando tú llegabas con el chamaquito que vivía más lejos, que era panita tuya. Loco. Y que entonces... No, porque uno estaba mal puesto, en verdad. Porque uno sabía... Uno era palomo. Uno era tan palomo que uno esperaba a que el amigo estuviera ahí y estemos toditos en el carro. Y tú le dices, mami... Sí, dije, mami, podemos llevar a fulano a su casa. Pero fulano ya está ahí, entonces tu mamá se ve obligada. No. Y entonces a mí me dice que tú lo montabas en el carro y tu mamá te decía, dije, ven acá, y hay que llevar a fulano. Y fulanito viviendo casi por el hipódromo, por donde estaba la máscara. Sí. No, y uno siempre, le, y uno siempre ahí, le decía. Por el faro Colón. No, pero fuerte era cuando tú eras el carajito. Oye. Fuerte era cuando eras tú. Me acuerdo cuando yo vivía en Arroyo Hondo, que los panas míos todos vivían en Gasco, y me decían de que, y hay que llevar a José Alejandro. Y yo dije que sí, hay que llevarme. yo tuve una buena infancia gracias a los papás de una muchacha que se llamaba Denise.
Mierda. Ey, saluda a Denise. Saluda a Denise. Saluda a Denise. Quizá el saludo no es para ti. El saludo es más para tus padres. Ey, son un hombre y una mujer ejemplar en la sociedad. Y necesitamos más padres así. ¿Qué hacían los padres de Denise? El papá de Denise tenía un minibús. No. Entonces, ¿de los escolares? Sí. Y el papá de Denise agarraba y para que nosotros nos divirtiéramos, armaba parties en su misma casa, mami ley. Recogían los muebles, la mesa, todo. Ponían música, apagaban las luces. Y él estaba ahí, tú sabes, como que él salía a chequear y estaba todo bien. Ajá. Al final de la noche siempre. Él agarraba, montaba a todo el mundo en el minibús y nos llevaba todo y todo, casa por casa, mami ley. Mire, mierda. Ese hombre es lo que se llama, coño, un hombre ejemplar, mami ley. Y la bellaquera y toda la vaina, uno la veía ahí, era porque había un carajito, se me pega y me dice, oye, Mañón, me dice que tú no sabes bailar reggaetón. Sí, porque serán los retos, a que tú no bailas ayer. Mami, yo hago así. Pero yo me despatillo, brinco y salto. Pero tú le dijiste, ¿cómo va a ser? No, pero yo, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo va a ser? Porque yo creo que yo agarré una y estaba ahí chocando y yo digo, pensando que estoy haciendo un trabajo excelente. Usted creía que al menos en ese departamento usted estaba bien puesto. Quedando cintura, a mí había que tener un monumento. Sí, cierto respeto. Que en los bailes escolares usted probablemente lo ponían adelante. De chambelán y de todo, de la quinceañera. Y yo estoy chocando heavy. Uh-huh. Y el loco se me pega y me dice que, no, tú no sabes la reggaetón. Y yo lo miro así y le dije, hermano. Yo sí sé. Me vuelve así eso y aquí nos vamos a fajar como el diablo. Lo voy a perrear hasta usted para que usted vea. Usted lo voy a perrear. ¿Usted quiere ver que yo sé? Déjeme atestarlo. Mami ley, pues yo agarro. Estoy ahí hablando con el tipo. Y le digo, pero ¿qué tú haces diferente a lo que yo hago? Que tú bailas reggaeton y yo no. Y me dice, acecha ahora. Agarro una carajita llamada Melissa. La tiene así por la cintura. Y yo digo, ok, eso yo lo hago también. Eso, ¿vale? Yo pongo la mano ahí mismo. La vaina va bien, va normal. Okay. Yo estoy tomando notas. Digo, ok, check. Ajá. Mano en la cintura. Y luego empieza a chocar. Y yo, mierda, yo choco igualito. O sea, no hay diferencia, que es lo que él dice. Ajá. De repente yo veo que el loco empieza, le agarra como una pierna así, mami, ley. Así como por dentro, por atrás. ¡Pam! Y él agarra la otra. Y le separa, le quiere como separar la pierna. Y tal la carajita y así como verán. Y le están separando la pierna. Y está así que, tú sabes, asustada. No, no sabes lo que está pasando. El loco le está haciendo una vaina. Una vuelta que ni siquiera. Clandestina. Yo creo que él ni sabe lo que él estaba haciendo. Mami, le cuando el loco agarró y tenía la pierna bien abierta así. Le mete la pierna de él así, una. ¡Wow! Por el medio. Que la tiene. La tiene calzada. Como calzada. Y empieza ya a quemar. Y me mira así para atrás. Mira, para que tú entiendas. Calzada. Y me mira así. Ve que tú no sabes. Viste que te lo dije, viejito. Cuando hizo eso, mami, yo hice así. Mi mundo cambió. Y tú dijiste, wow, paso nuevo. Yo fui donde el papá de Denise y le dije, lléveme a mi casa. Por favor, lléveme a mi casa. Yo no bailo. Lléveme a mi casa. Me monté en el minibus solo y me llevó a mi casa. Mami, y fue demasiado lo que yo vivía ahí. Dije, mierda. Coño. Señores, queremos agradecerle a todos los que se siguen uniendo al Patreon todos los meses y los que se quedan, que son lo más importante, porque usted puede unirse. Sí. Hay gente que me dice en la calle que mata, pero yo estoy en Patreon. Bueno, yo estaba, pero me cayó una olla. Si usted está en olla, recupérese su maldita madre. A nosotros no importa eso. Lo que queremos es los cuartos. Importante, ¿verdad, Mañón? 100%. Eso es lo único que nos interesa. No, es mentira. Wow, mentira. Papá Dios. Oye, ¿sabes? Aquí somos muy cariñosos. Miren cómo se han casado parejas aquí. Hay dos nuevas parejas en el grupo. O sea, estamos bien. Y siempre... Ustedes ni siquiera le han dicho cuánto que tienen que pagar por Patreon. Oye, son solamente $8. Que con $8 usted compra hasta un panty. O sea, el precio de usted ponerse un panty es el mismo precio de usted entra a Patreon y usted usa panty todos los días. ¿Los panty cuestan $8? $8, mami. ¿Cuánto cuestan los panties suyos? Dígame la verdad, real. No, pero está bien, en verdad, $8. $8 está bien. Claro, está bien, un paquetico. No. At en Price, mal tuve que comprar un paquete de panties. ¿Y los panties vienen en paquete? Yo pensé que vienen en paquete. Claro. Ay, bueno, depende de donde tú lo compras, tú puedes comprar un paquete de panties, como los tigres que compran paquete de paquete de boxer, claro. Ah, claro. O un paquete media. Y a mí me gusta que uno compre un paquete de boxer de lo que traen uno negro, uno gris y uno blanco. Ya tú tienes los tres colores. Sí, es una movie. El blanco para estar en tu casa. Porque siempre tiene como una manchita, una vaina. El blanco tú nada más te lo puedes poner dos veces. El gris es el de emergencia, si el negro está sucio. Y el negro es cuando tú vas a salir normal. Sí, el negro de salida. Entonces, dame saludar a algunos Patreon, en verdad. Saluda para el de Patreon ahí. Gente con su cuarto. Un saludo para Wendy Ramírez, Hanle Ventura, Jordani Jiménez Ureña, Jorge Carrasco, Juan Valga, Racy Félix, Génesis Guzmán,
Catherine Espinosa, Jesse Grullón, Ashley Morales, wow. Michael Medina, Dafne Bianchi, Walter Ruiz, Cintia Che, Carlos González, Josfer. La gente que tiene su fruta. Feli. La gente que tiene su fruta en la mesa. Cintia Che, si se lo mencioné. Coño, Cintia, tiene un pedido con Waldo. Cristal de óleo. Pregúntale cuál es uva que hay en su casa. Sí, aquí en tu casa hay uvas boneless. Sí. Entonces, señores, esto fue Filosofía de Calle, episodio número 110.